Y Agro 21 Comunicación Rural, como siempre, llevándoles el acontecer del campo de Jalisco y de México. El tema de hoy es la ganadería y nos acompañan aquí varios miembros dirigentes de la Asociación Ganadera Local de Amatitán, que forma parte de la Unión Ganadera. Ellos nos van a platicar de una iniciativa que ya está llevándose a cabo con sus seguidores, sus asociados, que son los ganaderos de esta región. Y bueno, me voy a permitir presentarles a ustedes aquí a Jesús Rivera, él preside la Asociación Ganadera. Jesús, pues primero que nada, muchas gracias por su tiempo, estamos aquí en sus instalaciones y sobre todo, pues la razón de ser de la Asociación Ganadera aquí, sabemos que tiene ya más de 50 años, más de un medio siglo, un poco la historia de ustedes. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por visitarnos, por acompañarnos este día. Les voy a expresar la mera verdad, la Asociación Ganadera fue fundada en el año 1959. Desde entonces se ha venido trabajando, se ha venido conformando y se ha venido creciendo. Se van desarrollando precisamente con las actividades propias. ¿Quién mejor que nuestro compañero Miguel Yáñez, que como siempre pues él está desarrollando todos los contenidos del periódico Rural Agro 21, los contenidos ganaderos? Miguel, ¿y por qué no les platicas a todos nuestros seguidores este gran proyecto que están encabezando? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué obstáculos tuvo que vencer para llegar a lo suficiente para obtener estos apoyos? Choy, si nos haces favor de platicar. No, sí, claro que sí, que me den la oportunidad. Miren, la mera verdad, tuvimos que pasar prácticamente por 6 meses de trabajo para poder meter los proyectos a la SADER y ser beneficiados. Antes que nada no estábamos dados de alta en el SAT, la acta constitutiva no la teníamos con nosotros, tuvimos que conseguirla y pasar por un montón de obstáculos para poder bajar estos recursos para que sean en beneficio de los ganaderos, ¿verdad? Estos equipos de trabajo resulta una herramienta muy importante por la necesidad que tenemos de controlar la garrapata. Al principio me decían que los baños de inmersión estaban siendo muy caros y dejaron de ser obsoletos. Entonces se nos vino la idea de traer un baño garrapaticida móvil para que cada ganadero se lo llevara a su propiedad. Pero me dijeron después, oye, tengo el baño garrapaticida móvil, pero no tengo corral. Entonces se nos vino la idea de conseguir unas corraletas móviles también para que trabajaran donde pudieran encontrar y agarrar su ganado. De igual forma, trabajamos también para poder conseguir un remolque ganadero para el traslado de las mismas formas o del mismo ganado. Lo consideramos una herramienta muy importante porque tenemos gran infestación de garrapatas en la región, ¿verdad? Y queremos pues facilitarle las cosas al ganadero. Sí, Miguel, es un tema precisamente para que sepa todos nuestros seguidores el cuidado del ganado, para facilitarle mucho la movilidad del ganado, para que el ganadero que tiene su ganado, valga la redundancia, pues tenga la facilidad de recibir este servicio allá y no la movilidad del ganado, ¿no? Que esta es un poco la historia de esta iniciativa de ustedes, Jesús. Sí, mire, como les decía, los baños garrapaticidas fijos que se encontraban de fosa anteriormente, tenías que movilizar el ganado del cerro, de los campos, hacia el corral fijo, el cual era atravesar, trasladar el pueblo con la mayoría de ganado, para evitar traslados, trabajo. Por eso fue la idea de traer un baño móvil, donde puedan darle el servicio, darle la sanidad, el control de sanidad a su ganado, pero en su mismo rancho, sin la necesidad de trasladar o atravesar el pueblo. Vamos a platicar un poquito con Lencho. Lencho, tomando en cuenta que Amatitán, su gran topografía es barrancas, hay pocos valles relativamente, ¿qué beneficio le ves a esta herramienta que la Asociación Ganadera pone a disposición de los ganaderos? Sí, buenas tardes, soy Lorenzo Melendres, aquí vocal del secretario. Y sí, como decías Miguel, en cuestión a las problemáticas, como comentaba también el ingeniero Chuy, de que tenemos corrales fijos, pero valga el crecimiento de la misma población y ahora el crecimiento de la plantación de agave, los agostaderos se van recurriendo y ya quedan muy obsoletos prácticamente. Hay necesidades de pequeños productores que no tienen corrales
y pues optamos el punto de comprar o la relación de comprar un baño garrapaticida móvil. Igual, como comentaban, acoplarlo con los que son los corrales y el remolque. Esto para tener un mayor cobertura y que así no haya pretexto, y más que nada para apoyar al pequeño productor que tiene esas carencias. De acuerdo, gracias. Pues también para esto tuvieron que aportar, dicen por ahí, apoquinar los mismos ganaderos. Fidel, tú como tesorero, ¿viste alguna herramienta o de dónde sacaron lo que les correspondió a ustedes para aportar para este apoyo? Buenas tardes, mi nombre es Fidel y soy el tesorero de aquí de la asociación. Y sí tuvimos mucho que hacer para conseguir este proyecto. Nos dimos a la tarea de trabajar bastante, todo el equipo. Gracias a Dios, Jesús, aquí el ingeniero Jesús consiguió un gran equipo. Y sí, nos la vimos difícil para conseguir este proyecto, pero al final lo logramos. Pues también hay que ver las ventajas que tiene este baño garrapaticida. Es todo en uno, es fosa, es revolvedora, es esprayadora para bañar el ganado. ¿Puedes explicarnos un poquito esto, Chuy? Incluso tiene su shoot, tiene su tiro para entrar al ganado y para salir también. Por ejemplo, estamos viendo esto, que es el motor, si es posible, las espreas que expulsan el agua, no sé cómo, las boquillas, por así decirlo. Entonces, si nos explicas, por favor, un poquito. Claro que sí, miren, realmente este baño móvil cuenta con un tanque de almacenamiento, el cual el agua se va reciclando, e ingresa al ganado. El tanque se llena con 1200 litros, se hacen los preparados. Al ingresar el ganado, está lleno de espreas, queda completamente bañado el animal y el agua se va a reciclando completamente. Nada más hay que limpiarlo, hay que mantenerlo limpio. Los chutes los podemos hacer con los mismos corrales móviles, ¿verdad? Para poder dar buen encauzamiento al ganado. Y tenemos pensado en este momento. Bueno, anteriormente teníamos pensado, nos comentaban los compañeros, yo baño, pero mi vecino no baña. Tenemos un calendario ya de vacunación para poder ir seccionando los ranchos que se encuentran juntos o aledaños para juntarnos, porque podemos bañar en un día de 300 a 400 cabezas de ganado, lo cual antes con una bomba pues era mucho más difícil. Claro. Ahora con esta herramienta de trabajo, señores, podemos juntar buena cantidad de ganado y darle más servicio a los ganaderos. Me dice que son 1200 litros de agua. ¿Para cuánto ganado alcanza estos litros y 150 cabezas de ganado? Ajá. ¿Y qué ingrediente lleva? ¿Cuánto, no sé, de asuntol? ¿Cuántos kilogramos de asuntol o litros? No sé cómo lo manejen o si tienes por ahí la relación. Como litro y medio por cada mil litros de agua. Litro y medio por cada 1000 litros de agua. Entonces estamos hablando de 2 litros máximo para 1200. Ya depende del producto que se vaya a aplicar, porque no es bueno aplicar siempre el mismo producto. Es bueno estar cambiando asuntoles, bovitras, uh-huh. Para no hacer resistente a la garrapata. Tenemos que tener mucho cuidado y ya cada uno de productos lleva diferente concentración. Uh-huh. Entonces, una de las limitantes es el agua. ¿Debe estar instalado donde haya agua para poderlo trabajar? No. No, realmente vamos a comprar también una pipa de agua para poder llevar o trasladar, porque no se puede trasladar lleno. Con la misma bomba podemos succionar el líquido y llenar el envase, la pipa, para trasladarlo hacia otro lugar. Entonces va a contar con ese servicio aparte. Otro servicio adicional. Qué bueno, qué bueno. Esta parte tiene que ver mucho con la población de ganaderos. Entiendo que son cerca de 400 asociados ganaderos. ¿De qué población ganadera estamos hablando aquí en el municipio? Bueno, mire, antes de la asamblea contábamos con un padrón de 475 socios, lo cual por necesidades de la misma asociación y es una sugerencia de la unión, tuvimos que acomodar el padrón y se ajustaron, 100 personas quedaron fuera, porque eran personas que no se presentaban, eran personas que no tenían ganado y eran personas que incluso ya estaban en el extranjero. Se les hizo una notificación y quedamos con un padrón de 375 socios ahorita, que realmente son los que nos encontramos activos, ¿verdad? Lo cual viene beneficiando para mí, muy bien. Vamos a tratar de hacer una cobertura completa para poder dar este servicio. ¿Cuántos ganaderos?
375 socios. ¿Cabezas? Eso sí, no sabría, no tengo el padrón de cabezas de ganado. Ajá. ¿Verdad? Eso es importante porque pues hay esa movilidad natural de ganado, pues entra y sale y ustedes ahora con el trabajo que van a hacer en campo, pues seguramente van a monitorear también la población ganadera, ¿verdad? Así es. Chuy, yo quiero preguntarles, son dos equipos, corrales móviles, baño garrapaticida móvil, pero incluso los corrales pueden utilizarse de manera individual para otras tareas, digamos, para aretado, para vacunación, para ese tipo de situaciones. Realmente esa fue la idea, no nada más para dar el servicio del baño de garrapaticida, sino ahorita con las campañas de tuberculosis y brucelosis, es muy necesario tener corrales donde tú lo necesites o requieras, o donde agarres el ganado, porque la mayoría de ganado ahorita lo traemos en el cerro, como dice, aquí los valles ya se plantaron de agave, tenemos que traer en los cerros y no hay corrales, dice, yo no me sirve esto si no tengo corrales, pues se viene el aretado sin higa, para todo eso el servicio. Y en caso de un barrido, si así fuera el caso, por ejemplo, ya hace tiempo se vino a Magdalena el barrido que tenían incluso desde la zona norte, esto ya sería una herramienta muy útil y necesaria para llevarlo a cabo. Sí, claro que sí, muy útil, la mera verdad. Ya hicimos un barrido el año pasado y estamos por concluirlo. Nos faltan muy pocos socios, pero ya con esta herramienta vamos a darle completa agilidad. ¿De qué constan los corrales móviles? ¿Cuántos paneles tienes para ahí para trabajar? Muy bien. Mire, cada panel es de 3 metros de largo por 1.80 de alto. Son de 5 tubos de un calibre de calibre 30. De pulgada y cuarto, un cuarto, la mera verdad, son muy resistentes, son 60 paneles, lo cual nos puede abarcar, dependiendo la cantidad de ganado que tengas, son los paneles que te puedes llevar para poder realizar el trabajo. Quiere decir que en su momento, si un ganadero necesita el baño garrapaticida con algunos paneles, se los puede facilitar mientras los otros andan por otros rumbos. Así es, realmente se pueden formar varios corrales, dependiendo la necesidad del ganadero, ¿verdad? Si tienes 15 cabezas de ganado, el otro tiene 100, pueden estar funcionando dos corrales al mismo tiempo. De acuerdo. En cuestión a los corrales, sí eran muy necesarios para ahora, como decían, para lo que es el barrido. Creo que abarcan para 400 cabezas, abarcan las 60 formas, es lo que abarcan. Y sí, aquí hay mucho pequeño productor que tienen de entre 20 a 60 cabezas. Y como dice Chuy, sirve para el mismo tiempo trabajar a lo mejor hasta 4 o 5 productores con los corrales. De acuerdo. Pues además de esto, señores, según lo expresó el presidente de la Unión Ganadera aquí en la asamblea que tuvieron ustedes el pasado domingo, estos beneficios no solamente alcanzan para los ganaderos, también para quien los construyó, porque fue una de los objetivos, según comentó el ingeniero Adalberto Velasco, que también se pidió que fuera tecnología jalisciense. Entonces, estos equipos están hechos por una empresa de Lagos de Moreno y pues finalmente beneficia a industriales de Jalisco y ganaderos de Jalisco. Y claro, con la coordinación de la Unión Ganadera también, que puso su granito de arena, y pues con el apoyo del gobierno de SADER Jalisco. Traer una innovación, una nueva tecnología para tener mejor sanidad y inocuidad en nuestro ganado. Con esto también pudiéramos intuir que puede reducirse un poquito la inyección de sustancias al ganado para combatir precisamente las garrapatas, ¿no? Así. Que muchos están vacunando, decían antes, cada 6 meses, ahora hay algunos que ya están vacunando cada 3 meses y la garrapata sigue. Entonces esto puede ser un poquito también de apoyo para evitar esas situaciones. Sí, como le digo, la queja de muchos compañeros era de que yo baño y mi vecino no baña. Ahora tenemos la oportunidad de bañar a todos, digo, al ganado de todos los vecinos, de todos los compañeros, se puede decir, para que nadie nos estemos quejando o digamos, yo hice un baño deficiente y yo baño muy bien, mi vecino no, así para que sea parejito el baño para todos los, el ganado de los compañeros. De acuerdo. Si un ganadero quiere utilizar este equipo, ¿qué debe hacer ante usted, la asociación, o con quién debe dirigirse? Muy bien, Miguel, mira, paso a explicarte. Tenemos unas formas aquí con la secretaria. Cualquier ganadero puede venir a solicitarlo. Al solicitarlo tiene que llegar a unas formas donde tiene
se debe de comprometer a entregar, a darle buen cuidado a la herramienta de trabajo y pagar una pequeña cuota de recuperación. Eso es todo lo que se le va a solicitar. Tenga cuidado en manejarlo y pagar una pequeña cuota para seguirlo manteniendo. Si alguien quiere traer un animal de 10, 12 kilómetros para acá, en vez de traer los animales, hay que llevar nada más los corrales. Es comodidad para todos y como les he dicho, es de todos y para todos. Es un gusto que nos da y orgullo que hemos trabajado. El compañero Jesús ha tenido unas ideas que se han salido arriba. Como presidente ha hecho pues buenos trabajos que no se habían hecho antes. Yo les digo que todos estos avances son de toda la gente. Este equipo que se dio la tarea de conseguir, les va a facilitar todo el trabajo a los ganaderos. Les va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Bueno, pues así las cosas. Decirles a ustedes que Jalisco pues es un estado productor agropecuario, la ganadería, importantísima actividad en todas las regiones de Jalisco. Hoy estamos hablando de un área, pero decirles a ustedes, ellos representan, son miembros de la Asociación Ganadera, es el mensaje del asociacionismo que debe haber entre los productores. Afortunadamente, la vida de 61 años de la Asociación Ganadera Local de Amatitán, pues es el ejemplo. Y así en todo el estado hay 124 asociaciones ganaderas que forman parte de la Unión Ganadera. Y dentro de ellos tienen sus actividades, tienen sus inquietudes, pero sobre todo el servicio a los productores. Un productor se acerca a donde pueda obtener los servicios. Este es uno de ellos y lo importante es eso. Un productor está generando los alimentos que se consumen en el pueblo, los alimentos que se producen en el campo. Esta es una actividad muy rentable también, con muchos sacrificios, muchas demandas, muchos compromisos. Pero eso es lo que queremos llevarles a ustedes, la labor del productor, el entorno que se vive, el quehacer en el campo, del hombre, la mujer, la familia que están en ellos. Ellos encabezan a las familias y qué mejor que en voz de ellos. Así que, bueno, los seguimos invitando a que nos vean en nuestras redes, en nuestro programa de YouTube, que donde ustedes nos van a hacer sus comentarios futuros. Y desde luego, la vivencia del productor, que es lo que queremos llevarles a ustedes, de este su programa Agro 21. Muy buenas tardes.